58 pesos una salsa valentina en el aeropuerto, pero bueno, ¿para qué no me la traigo desde antes? Pero esto creo que nos va a salvar de que nada nos pique en Colombia. Salsa para el camino. Astronautas, bienvenidos a un nuevo video en el aeropuerto. Apagaron las luces, ¿qué pedo? Se fue la luz en el aeropuerto, no lo puedo creer. Astronautas, sean bienvenidos a este nuevo video y comenzamos nuestra aventura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El día de hoy vamos nada más y nada menos que a Colombia. Esto va a ser un video algo así como un día con Julio Hierro, pero de viaje a Colombia. Lo primero que hice fue cambiar mi dinero de pesos mexicanos a pesos colombianos, porque subí un TikTok y varios de ustedes me dijeron que hiciera eso para que sí, mi dinero rindiera más. Pero bueno, vamos a pasar ese filtro de seguridad y vamos a volar a Colombia. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando que dónde podrían comprar las playeras que normalmente han visto que estoy usando. Y es que únicamente me hicieron unas a mí porque quería siempre traer la armadura de un día menos para cumplir tus sueños. Voy a chocar. Pero, pues, dado que varios de ustedes me están preguntando que dónde la pueden comprar, sean bienvenidos al e-commerce de un día menos para cumplir tus sueños. Oigan, estoy a 30 minutos de que el avión ya salga. Y acabo de recordar que yo como mucho picante. Me encanta el picante. ¡Ay! Y algunos me han dicho que en Colombia no comen nada de picante. Entonces me voy a comprar la salsa valentina más cara de toda la historia de mi vida. 58 pesos una salsa valentina en el aeropuerto. Pero bueno, ¿para qué no me la traigo desde antes? Pero esto creo que nos va a salvar de que nada nos pique en Colombia. Salsa para el camino. Oigan, no saben lo que estoy sintiendo. Estoy súper emocionado. Ahí está nuestro avión. Y vamos a arrancar este año con todo. El primer viaje de este año, 2 de enero 2021. No sé cuándo esté viendo este video, pero esto es como un... esto es como un documental. Vámonos, señores. Mucho más tarde. Astronautas, día 1 en Medellín y tenemos al mejor guía de turistas y la mejor guía de turistas. Así que nunca antes escuchado, van a escuchar un resumen de Medellín en unos 2 minutos para que lo conozcan de forma general. En ese momento te estás quedando en Envigado, ¿cierto? Medellín tiene muchos, o sea, muchos sectores, muchos como municipios. En ese momento vamos para Las Palmas, la zona rosa es en el poblado como Provenza, donde están como todas las discotecas, restaurantes, como ahorita lo vas a conocer. Y en ese momento nos estamos dirigiendo a Las Palmas, que es una zona como play. Ustedes le dicen fresa, ¿cierto? ¿Sí? Fresa, fresón. ¿Dónde está la lana? La donde se ve como toda la ciudad, hay casas muy bonitas, hay una vista muy bonita y hay restaurantes también. Entonces, astronautas, ahorita vamos a lo chingón. Vamos al San Pedro Garza García de Medellín, a Las Palmas. Para que sepamos, yo no lo conozco tampoco, pero para que sepamos lo que es bueno en la vida. Primer lugar que vamos a visitar en Medellín, no sé cómo se llama, pero según esto es algo muy típico de acá. No tengo idea qué voy a desayunar, pero traigo mi salsa valentina en la mochila por si no me gusta esto. Las abuelitas, lo normalmente cuando tú tienes gripa te preparan una agua panela con jengibre y limón, y eso es santo remedio para cualquier absolutamente todos los males. Entonces lo que te vas a tomar es una agua panela y le vas a echar un poquito de limón porque sabe. Entonces, como yo tengo COVID, con esto me va a curar. A eso se le llama estrategia. ¿Cómo quemarse en Colombia aparte? Agua panela, check. Este es un buñuelo que nos traen picante, según. Reaccionando a las comidas de Colombia. Este es un buñuelo, parece un molote o un kiwi de playa. ¿Usted ha comido? ¿Y lo dejo aquí mordido o me lo acabo? Sí. Ahora, empanada. Ahora vamos a probar la empanada, que es como un paste chiquito. Le vamos a echar ají. En Perú probamos el ají. Nada como un guacamole chingón. Vamos a ver en Colombia qué tal. ¿Qué tiene una empanada? Papa. Carne. No, papa y carne. Okay. Hay un lugar en México el cual se llama Juárez, ahí en Chihuahua. Y me dijeron, no le eches tanto de este porque pica mucho. Pero era más como un picor como de wasabi. Y no era picor. A ver, prueba número 3. Probando el paste colombiano. Para... una empanada con ají. No, para arriba.
Sabe un pase de Pachuca. Astronautas, siguiente prueba, chorizo colombiano. Muy rico. Sabe a chorizo. Astronautas, ahora vamos a meterle el diente a una arepa con queso. Una gordita, amigos. Y sin nada más que decir, señores, yo soy Julio Hierro. Adiós.